tremendo.com. Estamos haciendo ahorita un recorrido por la muestra bibliográfica de la biblioteca del MUBA, el Museo de Arte de Valencia, con relación a impresos, libros de poetas, de artistas sobre la batalla de Carabobo y sobre Simón Bolívar. Para ubicarse en el contexto con la batalla de Carabobo, hay que ver que no es nada más la batalla, sino que tiene un contexto más amplio, que es la campaña de Carabobo, que viene luego del armisticio con las fuerzas españolas. El país estaba dividido en dos, podríamos decir la patria y la antipatria. La antipatria, y Bolívar realiza luego del armisticio una especie de campaña envolvente previa a la batalla para debilitar las fuerzas del ejército invasor. Ver el contexto de la guerra en el contexto más amplio de la política nos ayuda a la definición de Clausewitz, que es un autor contemporáneo de Bolívar. Con su famosa definición, la guerra es la mera continuación de la política por otro medio. Entonces vemos que más allá de la batalla, el objetivo político final no era nada más la independencia de Venezuela, que aseguraba la independencia de Colombia, sino era la independencia de todos los países bolivarianos. Y más allá, el proyecto de una patria grande. Todo eso es consecuencia, o debería ser consecuencia, de la batalla de Carabobo, y así lo pensó geopolíticamente Simón Bolívar. Podemos empezar un recuento de los pintores y la iconografía de la batalla de Carabobo con el abuelo de Arturo Michelena, Pedro Castillo, quien pintó los murales que están actualmente en la Casa Páez, y guiado por el testimonio de José Antonio Páez, que fue uno de los héroes principales de esa batalla. El nieto de Pedro Castillo, Arturo Michelena, también haría aportes singulares, sobre todo por la figura de Páez. Lo vemos en este cuadro, el cuadro Vuelva en Cara, que también sirvió de modelo para la famosa escultura de Andrés Pérez. Entre las iconos de los pintores, por supuesto, tiene un rol fundamental el óleo de 1888 en el Salón Elíptico de Tovar y Tovar. Es fundamental y es una obra que marca un antes y después de la pintura guerrera. Entre los bolívares, en la iconografía de Bolívar, es fundamental el cuadro de Chilena, que está aquí en el Capitolio, ¿verdad? El Bolívar Ecuestre, y también el de Tito Sala, que ya forma parte también de la iconografía prácticamente popular, porque ha sido copiado, difundido en los cuadernos de primaria, de bachillerato, y se ha impuesto como una visión oficial. Pero paralelamente a esto, tenemos la visión de los ingenuos, que es una visión más íntima, más sentida, más tierna del libertador. Por lo menos nos vemos este trabajo donde va desde Bolívar niño, adolescente, ya el Bolívar maduro y el Bolívar héroe militar, y luego el de su declive. Como lo popular tiene una dimensión no oficial, una especie de historia a contrapelo, más vinculado al individuo. También es importante la visión de los poetas sobre la batalla de Carabobo. Está el libro Arriaza Calatrava, y el que vamos a recordar hoy, que estamos aquí desde el estado de Carabobo, es el poema de Vicente Gervasio, rememorando la batalla de Carabobo, que empieza así: los campesinos veíamos a Bolívar entre árboles de ornamento puro que brillaban con el sudor del trópico, o pasar a caballo bajo el arcoíris de los llanos. Venezuela iba por sus lindos ríos, playas sombrías de tortuga, asomaba pumas entre las grandes hojas de alucinación, levantaba llamaradas de pájaros. Y vean cómo se funde la historia con el paisaje tropical, en esa maravillosa atmósfera de Vicente Gervasio. Tenemos aquí en la biblioteca del MUBA esta iconografía de Enrique Uribe Guayo, que tiene la característica de que sus reproducciones son cámaras que están en cinta fotográfica. Esto es uno más de los secretos que tenemos en la maravillosa biblioteca de MUBA. También está este libro específico sobre la batalla de Carabobo de Armas Chicas. Es importante mencionar en esta ocasión cuál era el estado mayor de las tropas venezolanas en esa batalla.
Estado Mayor, el general en jefe fue Simón Bolívar, el gobernador. El jefe del Estado Mayor era el general en jefe Santiago Marín. El subjefe del Estado Mayor, el coronel Bartolomé Salón. Primer edecán del Libertador, teniente coronel Diego Ibarra. Vicario general del ejército, primero, doctor Ángel María Briceño. Y el cirujano mayor, doctor Ricardo Murphy. Muchos de ellos quedaron en el campo de batalla. Dirigiendo la primera división estaba el comandante general José Antonio Páez. Allá pertenecía el batallón de cazadores británicos al mando del coronel Tomás Farrear. Y ahí viene la frase que repetía el nuestro comandante Chávez, rodilla en tierra. Esa fue la frase que utilizó Farrear para arengar sus tropas y resistir la embestida de los españoles. Siempre en los monumentos a las batallas, ¿verdad? Con este gran monumento, la batalla de Carabobo, ¿verdad? Hay un espacio para el soldado desconocido. Pues en esta batalla el soldado desconocido no era tal, tenía nombre y apellido, que es Pedro Camejo. La heroicidad de Pedro Camejo, que parece representado en las pinturas, en los poemas con relación a la batalla, que le lleva a despedirse a su general en jefe un momento antes de morir, representa el papel etnológico del pueblo venezolano, de la raza de los afrodescendientes, que jugaron un papel fundamental en la guerra y que luego fueron traicionados a no concretarse la liberación de los esclavos. Sí lo hizo Bolívar, pero bueno, no pudo cumplir su sueño. No solo cumplir el sueño de la unidad latinoamericana, sino el de la igualdad entre los hombres. Para cerrar esta muestra, vamos a leer fragmentos del parte de Bolívar que publicó en el Correo del Orinoco al día siguiente, la artillería de Pensamiento. Dice Bolívar al día siguiente de la batalla: ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Entonces podemos ver, como decíamos al inicio en la definición de Clausewitz, no es una batalla, no es una campaña, es un objetivo político. Era la independencia de Venezuela, la independencia de la Gran Colombia, la independencia.